tiene que ver más que nada con las acciones que se deben tomar, que es un plan operativo que se elabora cuando hay fechas tradicionales, como aquí es el carnaval, y ese plan operativo se aplica de manera diferente en lugares donde se celebra el carnaval. Y Mazatlán pues es un puerto y una ciudad que se maneja de manera diferente, sobre todo por la gran afluencia que tiene de visitantes, y sobre todo considerando ahora que esta se haya venido incrementando por el desarrollo carretero de la comunicación de la carretera de Mazatlán-Durango.